Ay, para mí es una revelación. Sí, todo eso de los 10 mandamientos, el Espíritu Santo, el Santo Evangelio. Ay, me encantó. Y porque yo soy cristiana, sí, pero no ejerzo. No, yo también la comunión, el bautismo, la confirmación, mamá. Sí, mamá, que me hablaba ahí cortita. Sí, pero yo no vengo nunca a misa. Bueno, nunca no. Yo vengo cuando vienen todos. Todos, sí. La Pascua, Navidad, ahí en la fiesta, ¡pa! ¡El plato! ¡Padre de la iglesia! Yo digo, ¿por qué no cobran entrada en vez de pasar a cortar? Digo, la panderita esta que pasa para el radar, ¿no? Está buena, es mi idea. Bueno, ¿está copado? Igualmente, yo le digo que a mí, la parte que más me gusta es cuando se besan todos. ¡Ay, sí, me encanta! La pasa contigo, ¡ay, con tu espíritu! La pasa contigo, ¡ay, qué lindo! ¡Ojo! ¡Ah, no, no! ¡Ojo, ojo! Tienen que tener mucho cuidado, ¿eh? Al lado de quién se ponen. ¡Sí! Hay que ver, porque yo me fijo siempre. A ver si estoy al lado de un señor con un perfume, ¡sí! ¡Buen mozo! O por ahí una señora que tenga todo el comedor, ¿no? Que no falte nada ahí adentro, porque es bravo. Es bravo, sí. Tiene un muchacho, ¿no? 3 horas, 2.75 aquí desde el hostal, viene transpirado a 35 grados, sale... Olor a polo en emergencia, le se rompa. No, la señora no le falta el comedor, no. Le puedo dejar bien el dormitorio, todo, directamente la cocina, no tiene nada. ¿Qué quiere decir? No le puedes decir a papá, ¿qué pasa y qué pasa? ¡No! ¡Claro, el hoyo! Bueno, chicos, es como tomar distancia. Cosita, que a mí me gustan mucho son las canciones. ¡Ay, me matan! Los temas tienen, ¿no? Me dicen, vienes con alegría, señor, cantando bien, con alegría. También que le pica el bagre, diciendo, o lo siento asado, a raviolitos, ¿no? Con fideíto, la boloñesa, y se van a la misa, ¿eh? Están esperando, ¿qué esperan, padre? Se clavan hora, hora y media en sermón, ¿qué esperan? ¿Eh? El pancito, que el final y el estómago, ¡claro! Están esperando, esperando, ¿verdad? ¿Qué quieren? Llega el momento de la hostia, ¿no? Ya sé, no se ofenda. Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Parece la sombra de Cristo, padre, no pesa menos que la moneda de centavo, ¿no? Podría poner un huevo, meter un relleno, algo, un arroz, un abracamino, o lo... ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, no le gustó! ¡No se enoje! Me gustó. Bueno, no se ofende, bueno. Me parece que me emociona, ¿no? ¡Que me tengo mi caso, padre, mi caso! No sé, lo que pasa es que yo le confieso, la parte que más me gustó del curso es la parte del... ¡Judas! ¡Me Judas! ¡Sí! ¡Se llenó la plaquito! ¡Lo vendió por 20 moneditas de plata! ¡Padre, perdón, perdón! Pero lo tiró como mierda al pozo al saquito. Le dio como... Lo podría haber vendido por una de oro, ¿no? Por lo menos, digo yo. Porque... ¡Ay! ¡Bueno! Perdón. Perdón. Lo que pasa es que... Vine un poquito preparada, sí. Vine preparada porque... Yo les cuento que los arrocitos son para los babies. Es para la fertilidad, para que salgan sanos, ¿no? El tren no, nada. No se enoje, se lo limpio. Tiene una escobita, algo. ¿Dónde? Ay, bueno, ahí lo busco. Esto. ¿Eh? Esto es una rata muerta, padre. ¿Este? ¡Ah, ok! ¡No! Yo lo limpio, sí, claro. Perdón, ¿no? Yo le cuento. Las chicas para mí, no, esto del arrocito, de la fertilidad, para mí lo puso alguien de este siglo, obviamente, y para mí fue una indirecta a la familia del novio. Ah, sí. ¿Por qué no le tiran con pétalos, con flores a la novia? No, con arroz le tiran, con comida, porque es, ¡ah, te casaste, linda! ¿Quién es? ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Anda, cocina! ¡Metete en la cocina, chiquita! ¡No tenías que salir nunca más a la cocina! ¡Escucha! ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡Sí! Si no podías tirar con bueno, mi mamá está bueno porque esta novia le puso esa idea y dijo, ay, me gustan los babies sanos, por eso me vine preparada, obvio, padre, sí. Igualmente no saben, ¿eh? El siglo pasado,
los romanos, el padre nos contó el discurso, que los romanos locos estos, no le daban con arroz a los novios, no, 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 le tiraban con toda la alacena. Y ellos salían divinos, ustedes sabían, llenos del chinchu, así del brazo, divinos, los dos, y, y están todos, fueron un ejército esperando, ¿no? Se van con todo, con flautita, miñones, lata de salsa, patillera, salchicha, polenta, de todo le daban. ¿Se imaginan esperándome así? A mí, vean, ¿no? Y me esperan. Me pegan una en el ojo, me dejan ciega, la noche bola, no, la pa, 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 pa. Perdón, madre. Es que me emociona. Te caso. Perdón, es como si de mano. Yo le limpio, ¿quieren? Sí, limpio, no se ofenda, no se ofenda. Yo limpio un poquito acá, le dejo todo nuevo, ¿eh? Que se tranquilo. Ponete. Chichu, viene para acá, obvio. Bueno, le voy a limpiar, ¿saben qué? Las telarañas, esas que tiene ahí las arañas, pero por favor, padre. Aquí en Ciudad Vieja, que como ustedes saben, y si no saben, para eso estoy yo acá parado hablando de más, les cuento, todos los miércoles hay espectáculos de humor en esto que hemos dado en llamar el cuatriciclo de humor, espectáculos diferentes, hoy han visto Contraindicadas, si se ingresan en la página de Ciudad Vieja van a poder ver cuándo está La Crédula y cuándo están los demás espectáculos. Particularmente, el miércoles que viene tenemos dos de copas, un dúo de canciones de humor que es espectacular porque yo soy uno de los dos de copas. Así que los esperamos el próximo miércoles en La Crédula y todos los miércoles en el cuatriciclo de humor. Muchas gracias.